Levez-moi une présence li. Assoyez-moi pas connait qui l'autre qui ou passé toute partie dans ou même pour bay bon Dieu gloire soya. Et sous ta sentiment ou yo pas d'accord pour adorer bon Dieu. Amen. Faut et faut lever main, on dit même c'est pour adorer bon Dieu. Passer pied ou yo l'autre pied c'est pour adorer bon Dieu. J'aime c'est pour adorer bon Dieu. Bouche moi c'est pour adorer bon Dieu. Sentiment c'est pour adorer bon Dieu. C'est pour tout ça qui dans moi adorer bon Dieu. Parce que bon Dieu fidèle, parce que bon Dieu réel, bon Dieu nous incapable, et bon Dieu créé nous, il fait nous différents avec toute l'autre créature. Bon Dieu créé nous même l'homme, et il va nous domination sur toute bagaille qu'il créé. Il remet nous toute autorité, il va nous tout pouvoir. C'est vrai, Satan le diable est entré dans le jardin d'Éden. Il te prend autorité sa nan main ancien parent nous, à savoir Adam et Ève. Mais Jésus-Christ, dans l'amour, te vient mourir et il remet nous encore autorité ça. Et à ce c'est celle nous-mêmes qui comme ça, parmi les créatures. C'est nous-mêmes celles, bon Dieu, remet comme ça. C'est nous-mêmes celles que bon Dieu apprécie comme ça. C'est nous-mêmes celles, bon Dieu, prend temps pour le capable d'admirer. Alléluia, gloire, chaque fois, regarder l'homme qu'il créé. Chaque fois, regarder l'homme qu'il créé. Dieu senti, alléluia, gloire, les fiers. Les fiers parce qu'il t'a créé l'homme. Mais chaque fois, nous faisons un bagage tout qui mal dans Dieu, bon Dieu. Dieu senti, alléluia, gloire. Amen. C'est quelqu'un qui a arraché parce qu'il n'a pas créé nous pour nous capables de servir mal. Dieu n'a pas créé nous pour nous servir le mal. Il n'a pas créé nous pour nous vivre dans la malpropriété. Il n'a pas créé nous pour nous vivre mal. Mais il t'a créé nous pour nous capables d'adorer. Il a créé nous pour nous capables de dominer. Il a créé nous pour nous capables de vivre bien. Il a créé nous pour nous capables toujours à l'aise. Alléluia. Mais chaque fois Dieu va nous vivre mal, eh bien, il sentit ce qu'elle a déchiré. Assoyez, oui. Nous prenons bon Dieu merci. Amen. Sans obligation pour capable de la présence de mon Dieu. Parce que pendant mes en l'air de présence de mon Dieu, on la prière dans pied, on pleurer, mais on pas nourrir. Il y a des gens dans la famille qui ont des difficultés. Il y a des gens qui en Haïti qui pas de chance. Il y a des gens qui sont dans la cour. Il y a des gens qui pas de côté pour le cacher encore. Il y a des gens, alléluia, gloire, la vie tourmentée. Il y a des gens, alléluia, gloire, la vie bouleversée. Dans le pays d'Haïti, on ne pas ça pour faire. Pendant moi-même, avec, on a chanté, alléluia, gloire. Pendant qu'on n'a pas adoré, on a levé les mains. Mais il y a un membre dans la famille, alléluia. Amen, qui est en difficulté, qui est en péril. Il y a un membre dans la famille qui cherche un secours. Il y a un membre dans la famille qui cherche un repos. Il y a un membre dans la famille qui a besoin de la paix. Alléluia, pour qu'on puisse cacher un lit. Eh bien, soyez pendant moi-même avec nous, une chance pour la présence de mon Dieu. Amen. Oui, nous sommes d'accord pour nous lever nos bon Dieu pour vous. Nous sommes d'accord pour nous chercher la présence de Dieu. Nous d'accord pour nous capables de vivre devant le trône de Dieu. Amen. Parce que c'est mon Dieu seul qui t'a fait ça pour nous. Amen. Nous t'a dit les assurances, moi commencer à faillir. Et les femmes qui ont fait les infinis. Moi, virer, moi, garder mon sauveur. Alléluia, gloire, lui, c'est force, moi. Alléluia. Les lap marcher avec, combien mon assoya. Amen. Les assurances, moi commencer à faillir. Alléluia, gloire, qui gagne ou fixé sous Jésus. Combien mon assoya, alléluia, gloire, les bagailles apparaissent, fait noir pour eux, mais qui gagne ou fixé sous Jésus. Alléluia. Combien mon assoya, alléluia, gloire, les glos dans les yeux paraissent, les difficultés paraissent, les gros maladies paraissent, alléluia, les péchés à camper la bouleversée. Combien monde qui gagne ou fixé sous Jésus, assoya. Amen. Oui, les assurances, moi, comment c'est failli. Et les femmes qui ont fait les infinis. L'autre côté encore qu'à vivre régime, regardez mon sauveur, alléluia, parce que c'est lui même qui force moi à soya, pas de force l'autre côté, amen, bien aimé dans le Seigneur, ou pas qu'à jouer une force sur l'autre côté, amen, n'a papa pas de force, n'a maman pas de force, alléluia. Dans le frère, dans le soeur, pas de force. Mais c'est dans Jésus qui a force pour être capable de combattre avec les difficultés de la vie. C'est dans Jésus qui a force, alléluia, pour être capable de combattre avec les angoisses. Alléluia, gloire. Amen, amen, amen. Ésaïe 40, alléluia. Verset 29, alléluia. Il m'a force avec les gens qui sont fatigués. Il a augmenté les gens qui tombent en défaillance. A ce à lever, mais on a présence et adorer. Adorer mon Dieu, ça, alléluia, parce qu'il est sans pareil. Il est mon Dieu qui est extraordinaire. Il se Dieu amène de toute éternité en éternité. Il a toujours été même mon Dieu, alléluia, il n'est pas changé. Alléluia, il est les mêmes hier aujourd'hui éternellement.
bon Dieu nous a pas jamais changé. Si bon Dieu te compte changer pas ta place, je dis, si bon Dieu te compte changer pas ta place, avec la place. Si bon Dieu te compte changer, alléluia, nous pas ta qu'à l'église toujours. Si bon Dieu te compte changer, j'ai ta que t'as rejoint déjà, j'ai ta que t'as fait fier nous déjà, j'ai ta que t'as déjoint déjà, j'ai ta que t'as fini la vie déjà, nous t'as que t'as tombé dans la santé déjà, nous t'as que t'as tombé dans la malpropriété déjà, nous t'as que t'as tombé dans toute vie et vice dans la vie, nous t'as que t'as tombé dans toute malpropriété dans la santé. Mais parce que mon Dieu nous a son Dieu qui est fidèle, son bon Dieu qui réel, qui pas jamais changé. Amen, assurez-vous qu'à chanter la gloire, assurez-vous qu'à chanter la gloire. Amen, amen, oui, amen. Je suis d'accord, assurez-vous pour me lever voir, pour me dire mon Dieu, m'en merci. Je suis d'accord pour me lever voir, amen, pour me lever dans le bien haut. Parce qu'il n'y a pas de temps pour lui. Si c'est le vrai nom, les nourrir là. Notre difficulté qui toujours pour un secours. Et lui-même qui dit invoquez-moi du saint de la détresse. Et mon bois puissant te sauvera. Assurez-moi pas de l'autre corps pour m'appuyer sous lui. Que l'éternel des amis, les rois, les seigneurs, les seigneurs. Mon refuge, ma forteresse. Mon asile protecteur, c'est Jésus, le rédempteur. Amen, amen. Levez-moi la présence de Dieu. Alléluia. Levez-moi au bureau, dis alléluia. Levez-moi, dis alléluia. Ah, dis alléluia. Levez-moi, dis alléluia. Est-ce qu'on t'a mis debout pour dire alléluia? Ah, mais ouais, mais on y'a qu'à balancer les femmes, bon Dieu, à soi. Pas oublier pendant, mais on va balancer. Bon Dieu, prends note. Il y a des anges qui prennent note. Tout le monde qui vient adorer dans l'esprit en vérité. Amen. Tout le monde qui connaissait mon Dieu seul pour adorer à soi, à lever tout des mains ou la présence. Même si tu as senti mes attaques font mal, même si tu as senti mon douleur là-dedans, lever, forcer, lever. Parce que les mains ont levé, alléluia, gloire, il y a un pile bagaille, bon Dieu, café. Amen. Les mains ont levé, il y a un pile bagaille, bon Dieu, café. Amen. Il y a des bagailles qui vont chercher dans la présence de mon Dieu. En pile fois capable la prière, rien pas marché. Ou qu'a danser dans la présence de mon Dieu, rien pas marché. Ou qu'a lever mon bail louange, rien pas marché. Mais pourtant, alléluia, gloire, on y a une simple obéissance. Mais on seulement balancé, alléluia. Bon vieux maladie qui te caché dans le corps. Et puis sortant, il y a une opération qui a fait son pas connaître. Amen. Bon vieux maladie qui te en dans le corps, ça, alléluia. Sans attendre, alléluia, gomain. Amen. Spécial qui touche maladie, ça. Les touche fibrome, ça. Les touche cancer, ça. Li touche infection ça, li touche douleur ventre fait mal ça. Amen, amen. Li touche douleur tête fait mal ça, li touche amen douleur pied fait mal ça. Amen, maladie dans yeux ça, maladie dans oreille là, alléluia. Maladie dans gorge là, maladie dans foie, dans cœur, dans poumon. Et au simple obéissance seulement, mais au seulement levé et vos mains invisibles qu'a fait opération à soi. Levez mais on a présence mon Dieu parce que ça a un secret là-dedans. Et c'est ça, Satan le diable connaît pas d'accord, mon levé, mais dans la présence de mon Dieu. Amen, souvent fermé, fatigué. Amen, souvent voyez des vieux esprits, alléluia. Pour mettre faiblesse dans la vie. Amen, pour pas adorer mon Dieu. Parce qu'il connaît la adorer mon Dieu. Il y a des gros bagailles qui sont capables de faire, alléluia. Levez-moi dans la présence de Dieu, alléluia. Levez-moi au bureau, dis alléluia. Levez-moi au toujours, dis alléluia. Renforce ou crie alléluia. Crie alléluia. Alléluia. Levez-moi toujours, levez-moi, sous quel corps, toujours dans la présence de mon Dieu. Pas arrêter immobile dans la présence de mon Dieu, sous quel corps. Amen. Parce que pour Dieu créé pour ça. Amen. Sous ta garde pied bois. Chaque fois on a balancé branche. Chaque fois on a fait a balancé. Alléluia. Amen. C'est mon Dieu a pas gloire. C'est mon Dieu a pas adoré. L'âme la mer a pas mon Dieu gloire dans façon pâle. Les oiseaux a pas mon Dieu gloire. Les animaux, alléluia, gloire. Bête qui a quatre pieds, bête qui a deux pieds. Nous mon Dieu gloire dans façon pâle. Alléluia. Et moi-même, mon Dieu créé, une créature si merveilleuse. Alléluia. Même j'en servis. David dit, non, amen, créatrice ou merveilleuse. Moi-même, mon Dieu créé. Amen, lui fait mon lot façon, alléluia. Il mettait souffle de vie dans moi. Mon Dieu, ma capacité, lui m'a intelligence, alléluia, gloire. Comment me faire pas adorer, mon Dieu, ça, alléluia. M'a dit, roche, m'a pas adoré. M'a pas adoré, pied bois encore. M'a pas adoré, sous l'eau encore.
pas mettre à genoux devant Baron la croix encore, devant Baron samedi encore, parce que vous pas la vie dans eux, m'a pas adoré une statue, mais m'a pas adoré le Dieu tout puissant, le roi des rois, bon Dieu qui baille la vie, bon Dieu qui compte guérir, bon Dieu qui compte transformer, bon Dieu qui compte l'éventité, bon Dieu qui compte pas chaque monde. Amen, c'est bon Dieu, ça soit, m'a pas adoré, m'a pas arrêté immobile dans la présence de Dieu, m'a pas arrêté immobile, alléluia. Si pieds bois, vous connaissez pour adorer mon Dieu, et moi-même pour qui ça m'a adoré, alléluia, gloire, six animaux, vous connaissez, vous baillez mon Dieu, gloire, vous adorez mon Dieu, et moi-même pour qui ça m'a adoré, à soya, levez-moi dans la présence, levez-moi, 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 on baille mon Dieu, la gloire, adorez mon Dieu, là, alléluia. Amen, ou pas dans l'ignorance encore, ou pas dans pied bois, ou pas adorer encore, ou pas dans statue, ou pas adorer encore, ou pas dans amen, 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 ou pas dans amen, ou diable, ou pas adorer encore, mais toute gloire c'est pour mon Dieu, toute gloire c'est pour les rois, toute gloire c'est pour mon Dieu, maintenant, toute gloire c'est pour les rois, levez mes cris, alléluia! Levez mes toujours dit alléluia! Levez mes dis-moi, remets-moi, Jésus! Dis-moi, remets-moi, Jésus! On dit, moi remets Jésus. Moi remets Jésus. Moi remets Jésus. Moi remets Jésus. M'adore Jésus. M'adore Jésus. M'adore Jésus. M'adore Jésus. M'adore Jésus. M'adore Jésus. Levez-moi toujours, levez-moi, levez-moi. Pas prendre pression, pas prendre pression. Amen. Il y a des vieux esprits même. Amen. Mon invisible, amen. L'ivoye au même, c'est pour chrétien pas adoré. C'est pour l'église là pas adoré. C'est pour l'église là pas senti la présence de Dieu. C'est pour l'église là pas senti la puissance de Dieu. C'est pour pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'elle connaît depuis Saint-Esprit là. Alléluia, gloire. Pile bagaille, il n'y a pas qu'à faire dans la vie. Il connaît depuis Saint-Esprit là. Depuis un mouvement dans la présence de mon Dieu. Il n'y a pas qu'à faire rien. Alléluia. Et c'est ça qui fait même, alléluia. Il programme des esprits pour mettre découragement, pour mettre fatigue. Ou même pour pas sentir amen d'un petit pour adorer mon Dieu. Levez mes soeurs, prends force ou criez béni soit l'Éternel. Levez mes outils béni soit l'Éternel. Levez mes outils béni soit l'Éternel. En dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. On dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen. Levez mes mains, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est bon Dieu, pas mon bon Dieu, alléluia. Amen, c'est ça. Amen, peuple a été témoigné. Amen, devant le prophète Baal. Amen, les offines de fait Dieu. Peuple a commencé à prêcher, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas Baal qui est Dieu. C'est pas Baal qui est Dieu. C'est pas Ezili dans ton qui est Dieu. C'est pas Oukouferaï qui est Dieu. C'est pas Ezili Mariam qui est Dieu. C'est pas Maro la croix qui est Dieu. C'est pas Amen, 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 Akaou qui est Dieu. Mais c'est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Créateur, amen des cieux. Créateur de la terre. C'est lui-même qui est Dieu. Alléluia. Levez mes dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Priez béni soit l'Éternel. Levez mes dis béni soit l'Éternel. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Priez Jésus ou vivant. Dis Jésus ou vivant. Priez Jésus ou vivant. Priez Jésus ou vivant. Jésus ou vivant. Priez merci Seigneur. Priez merci Seigneur. Merci Seigneur. Priez alléluia gloire. Alléluia gloire. Alléluia gloire. Amen. Je mets l'applaudissement, madame Abchita, la gloire de Dieu. Madame Abchita. Gloire à Dieu. Nous allons chanter pour être capable de continuer. Bye. Bon Dieu, gloire, gloire. Le numéro 123, Créole Jean d'Espérance. Un pauvre de sel, nous allons chanter en battant les mains. Si vous n'avez pas gagné, dans les mains, un chant d'espérance, vous êtes capable de frapper les mains. Vous êtes capable de chanter. Chanter ça à la gloire de Dieu. Yon pauvre te sel à côté gauche meilleur, je te avec les pas de cabamboué, amen, radli chire, les tremblements, amen, Jésus vit,
de la vie, mon pauvre de sel, mon pauvre de sel, ma peau de passe terre, j'ai pris la main, pas de la main, la pluie, 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 la Changer.
Thank you.
Levez-moi, on va bon Dieu gloire. Levez-moi, on a présence-le. Levez-moi, on a présence-le. Bon Dieu, mérite ça, mérite ça. En nous, by gloire, en nous, by gloire. Amen, gloire pas pour Dieu encore. Gloire, c'est pour le roi des rois. Gloire, c'est pour bon Dieu. Levez-moi, on a adoré la soeur, par la gloire. Alléluia, bon Dieu, mérite ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Amen. Il est Yahweh. Yeah.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Y a su nombre. Al nombre de Cristo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién libertad? ¿Quién sana? Dale un aplauso para Cristo. Gloria a Jesús. Bien. Estamos muy contentos esta noche para tener con nosotros un buen amigo. No sé si fue el vecino mío. Bien, Dios te bendiga, vecino. Y es el momento para entregar al pastor para presentar nuestro predicador de esta noche. Un aplauso, por favor, para Dios. Aplauso, aplauso. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano Frei Ruma. Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Quién salva? Jesús. ¿Quién salva? Jesús. Un aplauso fuerte para Dios, porque Él es Dios. Amén, amén. ¿Cuánto esta noche se siente la presencia de Dios? ¿Cuánto siente el poder de Dios aquí? Amén. En este lugar. Amén. Amén. Por todo parte sentimos siempre la presencia de Dios. ¿Cuánto estamos orando, gozando en Dios? Amén. Amén, amén, amén. 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 Ok. Esperamos, vamos a escuchar casi la palabra de Dios esta noche. Que si hay algunas personas que no entienden todavía, creo que somos más que haitianos porque son gente de aquí casi. Amén. Amén. No solamente comer arroz, trabajando aquí, tenemos también que predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto cree eso? Amén. Amén, amén. Por eso, vamos a ver cómo podemos escuchar la palabra de Dios en la idioma español, pero no vamos a correr o conseguir la interpretación, no queremos eso, porque eso corre más tiempo. Cada gente aquí tiene que hacer esfuerzo para que entender la palabra de Dios en español. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la palabra de Dios en español? Léveme, moi. Uno, dos, tres, cuatro. Puede ser que no entiende el idioma español, pero vamos a conseguir una posibilidad para que escuchar también la palabra de Dios. Cada gente que más o menos sabe bien del idioma va a sentarse cerca de la persona que no entiende, que no escucha bien la palabra. En español, para que corremos poco tiempo, porque después el mensaje de la palabra de Dios vamos a seguir en creol. Amén. Amén. Tenemos muchas cosas que hacer después, pero es el momento llega para que entender la palabra de Dios. Tenemos un buen amigo con nosotros esta noche. Él es un varón de Dios, un buen amigo, pero me recuerdo cuando llegó aquí en la República Dominicana. Fue un muchacho chiquito. Tú sabes que la iglesia allá del pastor Popa es la madre de esa iglesia. ¿Cuánto sabe eso? Bien. Cada gente aquí tiene que saber que la iglesia del pastor Popa allá
es la madre de esa iglesia. Por eso los dominicanos allá me están llamando Pastor Popa II. ¿No verdad, Vladimir? Un placer esta noche para tener con nosotros hermano Vladimir, que va a predicar la palabra de Dios. Me siento muy gozoso. Gloria a Dios, un placer. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque no sé hablar su idioma y poco no saben el mío, pero hay un idioma que siempre hablamos. Que no importa que estemos aquí, allá, donde sea, es el idioma de la fe. Y un aleluya, todo en todo el idioma se entiende, ¿verdad? Así que diga aleluya y gloria a Dios. Ese es el idioma celestial y no importa la nación, no importa dónde estemos, vamos a decir que somos hijos de Dios. Amén. Y es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de ver cómo Dios lo está usando a ustedes. Y yo sé que en este lugar se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo. Y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre esta casa porque Dios está aquí. Amén. Aleluya. Desde que entré por esa casa puedo sentir su presencia. Y eso es algo hermoso. Eso certifica que Dios está en casa. Y cuando Dios está, las cosas son diferentes. Amén. Inmediatamente quiero pedirte que te pongas sobre tus pies, si no es mucho pedirte. Y busque en tu Biblia Daniel, el libro de Daniel. Su capítulo 6, desde el verso 9. Soy pastor de la Iglesia de Dios, Fuente del Calvario, que está ubicada en la Respaldo María Montes. Aquí hay vecinos nuestros allá, el ministro que estaba cantando acá, nos conocemos y es un placer, estamos para servirle. Cuando lo tenga, me dice un amén si lo tienes. Daniel 6. Verso 8, perdón, verso 9. Aleluya, búscalo, tranquilo. Quisiéramos hablarte de lo que entendemos que Dios quiere que te diga en esta noche. Y leemos tu palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cama que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Puede sentarse. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son benditas, ellas son vida. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables. Aquí hay personas sedientas de ti que queremos escuchar tu voz. Hoy, Dios, habla a nuestros corazones. Somos buena tierra. Tu palabra es buena semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la oración es la puerta que abre, la llave que abre toda puerta cerrada. De la oración han hablado muchos. La oración dice que cambia las cosas. La oración es el medio en el cual nosotros nos comunicamos con Dios. La oración es lo que nos acerca más a Dios. Y una iglesia que ora es una iglesia que tiene evidencia de que Dios está con ella. Pero cuando la iglesia experimenta el término de la oración, no simplemente Dios está con ella, también puede y tiene poder de Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios,
¿Para qué? Para sanar enfermos. La oración trae liberación a nuestras vidas. Y por eso es la insistencia constante de que Dios, que su pueblo ore. Muchos dicen que orar es hablar con Dios. Pero ¿sabes qué? Orar es más que hablar con Dios. Orar es tener relación con Dios. Y el creyente que no ora, no tiene relación con Dios. El cristiano que no tiene esa comunión con Dios, es un cristiano, como decimos aquí, que está feo. Para la foto. Y raro para el retrato. ¿Sabes? Dios quiere que su iglesia se comunique con Él. Cuando oramos, tenemos poder. Cuando oramos, ¿sabes qué? Las cosas que son imposibles pueden ser posibles para Dios. Cuando oramos, aunque haya un diagnóstico de enfermedad, ¿sabes qué? Solamente basta orar y esa oración sana al enfermo. La Biblia dice que en el libro de Génesis hasta Apocalipsis tú puedes ver gente que oró. La Biblia dice que hubieron gente que oraron, que el cielo escuchó su oración. Hubo en la Biblia un hombre llamado Elías. ¡Que oró! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oró y la lluvia descendió! 3 años y medio sin llover. Y por un hombre que se tiró de rodillas, cayó la lluvia. ¡Josué oró! Y el sol se paró. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia ore? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia busque a Dios en oración? ¿Sabe qué va a pasar? Los enfermos serán sanados. ¿Sabe qué va a pasar? Las puertas del infierno no van a prevalecer sobre tu vida. ¿Sabe qué va a pasar? Los milagros de Dios van a ser visibles en su iglesia. Y por eso Dios insiste, ora, 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 ora. Porque sin oración no hay poder de Dios. Y sabes, hablar de la oración es hablar de los planes que Dios tiene para con nosotros. Y yo sé que todos los que están aquí son gente de oración. Amén. Yo sé que todos los que están aquí viven situaciones difíciles, problemas difíciles. Y así como ustedes, que son siervos de Jesucristo, necesitan orar. Y la gente que están allá afuera que no conocen a Jesús, nos miran. Y miran a gente con problemas. Miran a gente con necesidades. Miran a gente que también no tienen cómo comer. Pero lo que no saben esa gente allá afuera, ¿sabes qué? Que nosotros no le servimos a cualquier Dios. Nosotros le servimos a un Dios que cuando no hay, Él resuelve. A un Dios que cuando hay enfermedad solamente le pedimos a Él y Él está ahí para con nosotros. No le servimos a cualquier Dios. Mientras otros le sirven a dioses de madera, nosotros le servimos a un Dios que es vivo y de poder. Y la oración es lo que nos mueve. Se han dado muchas anécdotas acerca de la oración. Y una de ellas es una mujer viuda que no tenía que comer. Y ella se paró en la ventana de su casa y dijo: Señor, no tengo nada que comer. ¡Suple! Y al lado de su casa había un brujo y escuchó y dijo: tú verás lo que va a pasar ahora. Y le mandó a comprar una compra grande y se la mandó con su secuace y le toca la puerta. ¡Tú, tú, tú! ¡Tenga! Y la mujer: gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias porque respondiste. Y la gente estaba esperando. Doña, usted no sabe de dónde viene eso. De preocúpate, mi hijo, que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Eso lo hace la oración. Que cuando tú oras, ¿sabes qué? Hasta Satanás tiene que salir y obedecer a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que ora. No pierdas tu tiempo quejándote. Ora. No pierdas tu tiempo esperando que la gente te ayude. Ora. Porque tienes al Dios que dijo que estará contigo todos los días de tu vida.
Esa es la garantía del creyente, la oración. Y cuando ora, ¿sabes qué? Las cosas que parecen imposibles para ti son posibles para el Dios que tú le sirves. Aleluya. Y no importa cuál sea tu estatus migratorio, al Dios que tú le sirves es un Dios vivo y de poder que te puede ayudar. No importa dónde vivas, tú le sirves a un Dios que es vivo, a un Dios poderoso. La Biblia habla que Daniel era un hombre de oración. Daniel vivía constante en la oración. Fue cautivo. Daniel era inmigrante. Lo llevaron cautivo a otra nación que no era la de él. Tuvo que aprender el lenguaje. Tuvo que adaptarse a la cultura. Tuvo que pensar como pensaban ellos. Así como ustedes tienen que pensar como pensaban nosotros. Y han tenido que adaptarse al lenguaje. Y hasta hermanos ya somos. Así estaba Daniel. Y Daniel se enfrentó a un sistema de las tinieblas. Daniel tenía otros amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes qué? El hombre de Dios que ora no se contamina con las cosas de este mundo. Y donde quiera que lo lleve, ¿sabe qué? Va a decir: Jesucristo está primero. Dios es el centro de mi vida. Y aunque tú me quieras dar dinero, si no viene de Dios, no lo tomo. No te contamine. Eso lo hacen los hombres de Dios. Y Daniel y estos jóvenes no quisieron contaminarse con la comida del rey. Pero Daniel en específicamente tenía un espíritu sobre mayor de las demás personas que estaban a su lado. Daniel lo pusieron a gobernar. Yo creo en un hombre de Dios, no importa cuál sea tu estatus migratorio, que ore. Porque cuando ora y le es fiel al Señor, Dios lo va a llevar a lugares grandes. Y yo sé que aquí hay gente que Dios lo va a llevar a lugares grandes que ellos no se han imaginado. Dios me dice que te diga: prepárate en la oración, porque te llevo donde tus ojos nunca han visto, donde tu oído nunca han escuchado. Yo tengo un plan especial para contigo. Prepárate. Y a Daniel lo llevaron. Y Daniel era un hombre, según la Biblia, que tenía un espíritu más grande, sobrelevado de los demás sátrapas, de los demás políticos que estaban con él. Los demás políticos, ¿saben qué? Eran corruptos. Era gente corrupta. Los demás políticos que estaban alrededor de Daniel, ¿sabe qué? Metían la mano, robaban. Tenían más mujeres, aparte de su esposa. Eran infieles. Pero Daniel, como oraba al Señor y era cristiano, era diferente. El siervo de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. No puede ver sombra de variación. Ah, que quizá, no, es que tiene que serlo. Y Daniel era así. Y la Biblia dice que todo lo que Daniel emprendía le iba bien. Te voy a decir el secreto para que las cosas te vayan bien. Ora. Te lo voy a repetir porque tú pensabas que era más largo. No, ora. La oración es el secreto para que nuestra vida sea próspera. La oración. Y Daniel tenía ese espíritu sobresaliente y lo ponían en los mejores puestos. Ramón era puesto en los mejores puestos. El rey, dice la Biblia, que amaba a Daniel. ¿Sabes que la oración, cuando tú, un hombre de Dios y una mujer de Dios, ora, Dios va a poner gente clave para que lo bendiga? Tú vas a caer bien aunque tú seas feo como yo. Y mucha gente dice: ah, pero es bonito. No hay nada de bonitera. Es feo, es la oración, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. ¿Por qué le está yendo bien a este que solamente vende aguacate? ¿Sabes qué? Es la gracia del Señor. No son los aguacates. No es la caña. No son los blogs. Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y había gente como Daniel que ocupaban el mismo puesto, pero no lo iban tan bien como Daniel. ¿Sabes que ahí afuera hay gente que hace lo mismo que tú? Trabaja lo mismo que tú. Y quizá trabaja más y tiene más dinero que tú. Pero no tiene la paz que tú tienes.
no tienen el descanso que tú tienes. Ellos quisieran tu vida, aunque tú vivas al lado de un río. ¿Sabes qué? A ellos les falta lo que tú tienes, que se llama Dios. Y Daniel vivía así, feliz, tranquilo. Pero un día, la envidia llegó sobre la gente que estaban alrededor de Daniel. ¿Sabes qué? Cuando un hombre de Dios ora y una mujer de Dios, Satanás no se va a quedar igual. Él va a querer quitarte el gozo. Y te va a mandar situaciones a tu vida. Como diría, te van a matar de Guatemala para Guatepeor. Y tú dices, ¿por qué vino estas cosas a mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sabes qué? El hombre de Dios no dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Oh. El hombre de Dios dice, Señor, ¿para qué tú estás permitiendo esto? ¿Qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Por qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto, Señor? Saca de tu mente el por qué. ¡Ay, por qué a mí! ¡Ay, yo soy siervo tuyo! ¡No! Señor, dile, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué me quieres enseñar, Dios? Porque la Biblia me dice a mí que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Te lo repito, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sea buena, sea mala, Dios te va a ayudar para bien, papá. Y Daniel te pone a pensar y va un tigre de eso. Ande el rey Darío, le tengo una propuesta. ¿Cuál es? Proclame un día que nadie le pida a usted, que nadie le adore, que nadie adore a otros dioses, que nadie le pida a otros dioses sino a usted, porque usted es rey. Y el ego del rey se llenó, porque eso es lo que quiere la gente. Cuidado con tu ego. Cuidado con tu soberbia. ¿Sabe? En una de las primeras iglesias que yo pastoreé en Yamasá, una hermana me decía, pastor, el hijo de Dios tiene que ser como el ñame. Yo, ¿cómo? ¿Cómo como el ñame? Sí. El ñame es un víbere muy peculiar y muy bueno. Y ella decía, el ñame crece para abajo. Y así el hijo de Dios tiene que crecer para abajo. Mientras más Dios lo lleve para arriba, él tiene que ser más chiquito. Mientras más Dios te use, no digas que tú eres el hombre de Dios y la mujer. No, 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 no. Simplemente lo que tú estás usando es prestado. Dale la gloria a Dios y sigue siendo humilde. No te salte. Y Daniel era humilde. ¿Y sabes lo que buscaron esa gente? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Enfrentar y ver si Daniel tenía una falta. Mira, buscaron en la esposa. No, Daniel era hombre de una sola esposa. Buscaron en su trabajo. Daniel era serio. Daniel llegaba a tiempo a su trabajo. No llegaba tarde. No faltaba por cualquier cosa. ¿Y sabe con qué encontraron para acusar a Daniel? Con su Dios. Gran error. ¿Sabes que el hombre que ora y la mujer de Dios que ora no tiene cola que le pise? Y si alguien quiere acusarte, que se acusen con tu Dios. Que te diga, es porque es cristiana, que le haga la guerra a Dios, no a ti. Porque el que se levanta contra ti, la Biblia dice que contra ti caerá. Porque no se está levantando contra ti, sino se está levantando contra el Dios que tú le sirves. Y mía es la venganza, dice Dios, él va a pagar. Y si contra ti vienen por 7 caminos, Dios lo hace correr por 8 y por 9 y por 10. Y contra ti no llegará. ¿Y sabes con quién? Fue con Dios. Grave error. Dile que está a tu lado. Grave error. Y le metieron al rey esta idea. A un día. Que te alaben, que te adoren, que te pidan a ti. Y lo firmaron. Con la ley de Medi de Persia. La ley que no podía bogarse para atrás. La ley que no podía romperse. Y el rey la selló. ¡Pah! ¿Y sabe qué? Cuando Daniel supo, aleluya, lo que hubo pasado, que el rey hubo firmado la ley, Daniel no fue como aquellos cristianos fríos que dijo, ay, mi madre, ¿y ahora qué va a pasar? Daniel hizo eso, ¿verdad? Daniel convocó una jornada de todos los cristianos. Vamos a hacer una marcha al palacio. Queremos así, ¿no es? No, Daniel hizo eso, ¿verdad? Daniel fue donde el pastor. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora?
El COVID vino y nos cerró la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? El Estado se ha levantado contra nosotros. Hay persecución. Daniel hizo eso. Ah, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, en vez de tú estar llorando, en vez de tú estar gritando, en vez de tú estar poniéndote en la esquina diciendo ayúdenme, y teniendo un espíritu de queja avanza y te queja de aquí, ay me duele aquí, ay me duele allá, ay, ay. Es como aquella hermana que iba donde el pastor, pastor, ore para que el Señor quite la telaraña de mi vida. Y el pastor oraba, Señor, quítale la telaraña de su vida. El otro domingo el pastor, la mujer iba, la ancianita, pastor, ore para que el Señor quite la telaraña de mi vida. Y el pastor, Señor, quítale la telaraña de su vida. E iba todos los domingos con la misma oración. Pastor, ore. Porque hay gente que piensa que el pastor es el que tiene el poder. Y todos los problemas es para el pastor. Hay gente que quieren que los pastores oren por ellos. Que los pastores estén pidiendo por ellos. Y ellos ni se arrodillan 5 minutos a orar a Dios. Ellos quieren que los pastores resuelvan su problema. Porque piensan que los pastores tienen un contrato con Dios de ahí a ti. Y él es que el Señor, mira, dale la casa a fulano. El pastor es que le lleva lo mandado a Dios. Mentira, sabe que tú tienes comunión para orar con Dios. Y el mismo Dios que tiene el pastor es el mismo Dios que tú le sirves. Al mismito Dios que el pastor está orando, es al mismo Dios que tú tienes que orar. El mismo Dios que el pastor, Dios está usando al pastor, también te quiere usar a ti. ¡Ve donde Dios! Y un día la doña va. Pastor, ore para que el Señor. Señor, mira, quítale la telaraña de su vida. Mata a la araña y también mata a la vieja. El problema no es la telaraña, el problema es la araña. Y muchas veces, ¿sabes qué? Aunque Dios quite la telaraña, si no mata a la araña, va a venir otra vez la telaraña. Y Daniel, en vez de quejarse, en vez de hacer huelga, en vez de llorar, entró a su aposento. Aleluya. Entró a su casa y abrió la ventana de su casa. Y se puso en dirección hacia Jerusalén. Oh, Jerusalén, hacia el templo de Dios. Y oraba, ¿cuántas veces? Una vez. Dos veces al mes. Cuando haya problema. Cuando no tenga para pagar la casa. Cuando los cobradores me están buscando, más voy a orar a eso ahí, ¿verdad? Es bueno buscar a Dios así, ¿verdad? No. Daniel oraba 3 veces al día. Yo no sé cómo lo hacía, pero oraba 3 veces. Y una de las cosas que me encanta, que Daniel, dice la Biblia, que oraba como lo solía hacer. ¿Sabes? El problema de tu vida no puede menguar la oración. La dificultad de tu vida no puede menguar que tú ores. Al contrario, sigue orando. No cambie, no mengue. No sé lo que voy a hacer, sigue orando. ¿Cómo va a llegar? Sigue orando. Todavía oro, pero sigue orando. Pastor, tengo enfermo. Sigue orando, papá. Pastor, el cobrador viene mañana. Sigue orando. Pastor, llegó. Sigue orando. No mengue. No deje de orar por las situaciones de la vida. Porque van a venir situaciones. ¿Y sabes qué? Y aunque Dios no te libre de ella, no dejes de orar. Sigue orando. Y cuando el rey Darío se dio cuenta que fue a Daniel, lo tiraron en el foso de los leones. Aleluya. Y pastor, ¿qué pasó? Daniel oraba 3 veces al día. Dios no lo pudo librar de los leones. Ay, 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 ay. Yo recuerdo de una amiga nuestra que falleció de cáncer. Oramos por ella y Dios decía, te sana, te sana. Y murió de cáncer. Murió. Y en el mortuorio la familia me decía, pastor, pero si oró, si Dios la sanó, ¿por qué murió de cáncer? Mi hija, Dios tiene misterio. Y ya. Y pasó el tiempo.
Esa familia tenía años peleándose entre ella por una situación que pasó. Oigan bien. Por una situación de muerte entre ellos. Y por la muerte de esa mujer, esa familia se unió. Por la muerte de esa mujer, esa familia todavía está sirviendo a Jesucristo. Sabes que aunque no pase que Dios te sane, sigue orando, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo. Sigue orando. Y cuando tiraron a Daniel con leones hambrientos, le pusieron la tapa. El rey Darío no pudo dormir esa noche. Aleluya. El rey Darío se le fue el sueño porque amaba a Daniel. Y cuando amaneció, el llanto del rey Darío fue este: ¡Daniel! ¿Sabes? Había tristeza. ¡Daniel! ¡Al Dios que constantemente tú sirves! ¿Te ha podido librar de los leones? Oye, eso. Quizá todos los enemigos de Daniel estaban contentos y estaban diciendo: ah, esos leones ya hicieron un banquete con Daniel. Satanás quiere tirarse en los leones para ti. Satanás te quiere acabar. Pero lo que no sabe Daniel, ¿sabes qué? Que al Dios que tú sirves constantemente, Él te va a librar. Él te va a librar de la mano de Satanás, de la boca de los leones y de cualquier cosa que te quiera hacer daño. Darío dijo: ¿te han podido librar? Quizá Darío dijo: ya se murió. Y Daniel dijo: wey, escúchame, estás jugando con unos leones ahí. ¡Sí, mi rey! Al Dios que constantemente yo sirvo, me ha librado. ¿Sabes? Cuando ora, Dios te va a librar, hermano. No es quejarte, es orar. No es decir: ay, Señor. Ora. 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 No te canses de orar. Ora. Aunque vea la misma situación, sigue orando. Termino con esto. ¿Sabe? En el libro de Primera de Reyes habla acerca de Elías. Elías, Dios le dijo: va a llover. Sube al monte y ora porque va a llover. Yo sé que todos los que están acá, Dios le ha prometido algo. Yo sé que ustedes quizás están viviendo en momentos álidos de su vida, en momentos difíciles, y se han aferrado a la promesa de Dios. Y quizás se le han venido desengaños, desilusiones, al ver constantemente la misma situación y no ver nada. Y así estaba Elías. Y dice la Biblia que Elías puso su cabeza entre sus piernas y allá en el monte oró. Y Elías tenía un criado llamado Jesse. Y le dijo: mira, mira hacia el mar, ¿qué ves? Jesse, cuando miró al mar: bueno, yo no veo nada. Yo veo el mismo mal, las mismas aguas, el mismo calor. Así hay gente acá, que oran todos los días y ven la misma situación. Al contrario, empeora. Las mismas deudas, la misma miseria, los mismos problemas, la misma enfermedad. El mismo. Y aquí tú vienes acá y recibes palabra de Dios para aumentar tu vida. Y recibe fortaleza, pero cuando va a tu casa ve lo mismo. ¿Sabe qué pasa? Le dice a su criado: vuelve, ¿qué mira? Nada. ¿Sabe lo que le dijo Elías? Vuelve 7 veces. Y la palabra en la Biblia, 7, quiero decir muchas veces. Elías le está diciendo: ve a la oración todos los días hasta que algo suceda. Y a la séptima vez, dice la Biblia que Jesse dijo: jefe, ahora yo estoy viendo una pequeña mano, una pequeña nube como la palma de una mano. Qué pequeña, ¿verdad?
Así está mucha gente que está viendo lo pequeño en ti, pero no está viendo lo grande que se acerca a través de ti. Y eso pequeña nube, inmediatamente le dijo, corre, porque una gran lluvia se oye. Y yo sé que aunque tú no lo veas, hay una gran lluvia que se está escuchando. Esa gran lluvia viene de parte de Dios para bendecirte. Y el tiempo que tú tienes constantemente orando, el tiempo que tienes pidiéndole al Señor, mira la pequeña nube como la palma de una mano, porque va a llover. Y si Dios dijo que va a llover sobre tu vida. Y si Dios dijo que te va a sanar, te va a sanar. Y si Dios lo prometió, Él lo cumple. Jesucristo dijo, ¿sabe que había una mujer que tenía un problema fiscal? No se sabe cuál era. Pero en la ciudad donde ella vivía, había un juez injusto. Oigan, oigan el patrón de este tipo. No le temía a Dios, ni respetaba a hombre. Eso era un impío malo. Ese era un desgraciado. Era malo. Oiga bien, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Nadie le podía hablar disparate. Era un rabioso. Así hay gente. Un come hombre. Pero en ese barrio había una viuda que oraba. Y el problema fiscal quizás sea un terreno. Y la viuda fue, señor juez, hágame justicia con mi adversario. ¿Cuál fue la respuesta del juez? No te voy a hacer, no me da el deseo de hacerte justicia. Y una señora al lado le dijo, yo te dije que no fuera donde ese juez malo, vete donde el otro. Y la viuda dijo, espérate, creo que tú me estás diciendo, yo voy a donde él. Oigan esto, Jesucristo está hablando. Y la doña iba todos los días donde el juez, hágame justicia con mi adversario. Y quizá cuando el juez salía de su casa a trabajar, el que le daba el periódico, ¿sabe quién era? La viuda. Y le decía, hágame justicia con mi adversario. Mire, doña, dije que no. Se iba al trabajo, su carro, y de momento venía una mujer vendiendo aguacate, aguacate. Y el juez va a su cristal, deme un aguacate. Y cuando mira quién es, la viuda, hágame justicia con mi adversario. Dije que no. El juez va al supermercado, hace una compra grande. ¿Sí sabe quién es que estaba en la caja? La viuda le cobra y le dice, señor juez, hágame justicia con mi adversario. Dije que no. El juez se lleva a su familia al parque a comerse un helado. Y de espalda está la mujer que vende helado. Y de momento cuando mira el juez y mira a la doña, hágame justicia con mi adversario. ¿De qué lo quiere? ¿De chocolate o de vainilla? Y el juez dijo, no. Y un día, dijo el juez, como no temo a Dios, ni respeto a hombre, y esta mujer me está colmando la paciencia, le voy a hacer justicia. No sea que un día venga y se pase algo y yo mate a esta doña. ¿Y sabe lo que dijo Cristo? ¿Ustedes escucharon lo que dijo el juez? Si este tipo era malo, si este tipo no temía a Dios ni respetaba a los hombres, por la insistencia de la viuda le hizo justicia, ¿Dios no le va a responder a ustedes todas las cosas que ustedes pidan orando? ¿Tú crees que Dios no te va a responder cuando tú le pidas a Él? Pero sé insistente, sé constante, no detenga. Si todavía no llueve, sigue orando. Si todavía no cambia, sigue orando. Ponte sobre tus pies un momento. ¿Sabes? Yo quiero orar por ti. Si era que una melodía en el piano. Quiero orar por ti. Mientras venía de camino, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Miren bien esta casa. Tomen fotos. Porque lo que Dios va a hacer con ustedes será más grande de lo que ustedes están pensando. Y Dios me decía y me ponía en el corazón, dile que oren. Dile que me busquen. Porque estoy dispuesto a abrir en los cielos si oran.
estoy dispuesto a darles provisiones de las que ustedes nunca van a imaginar que Dios la tenía preparada. Y no importa dónde estén, y no importa cómo sean, y quizás no me entienda, pero el Espíritu Santo, yo sé que estás ahí. Y Él comienza a ministrar tu vida ahora y te dice: sabes, yo estoy contigo ahora. No te van a hacer daño los leones. La situación de la que tú estás viviendo no es para matarte. La situación de la que tú vives no es para darte muerte. Dios me dice que te diga: la necesidad que tú estás viviendo no es para muerte. Yo voy a traer provisiones frescas para ti, ¿sabes? En estos días, Dios me dice que te diga, en estos días voy a sorprender a alguien acá. Y sé que voy a sorprender tu vida, porque yo vengo para bendecirte, vengo para transformar tu vida. Dios me dice que te diga: ora, solamente ora, no te quejes, ora, 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 porque voy a hacer cosas grandes con tu vida. Y aunque tu principio esté pequeño, Dios me dice que te diga: lo voy a hacer grande, lo voy a hacer grande, solamente necesito lo pequeño. Solamente cree. Solamente créeme, 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 créeme. Aquí hay gente que le cree a Dios, y porque le cree a Dios, Dios lo va a bendecir. Oh, Espíritu de Dios, bendice tu iglesia. Yo oro por tu casa, oro por cada mujer, oro por cada hombre de esta casa. Yo te pido que tu Espíritu Santo entre en sus vidas, Dios. Pon pasión de oración. Que ellos no menguen en la oración. Que no importa cuál sea su circunstancia, no importa cuál sea el edicto, no importa cuál sea su problema, Dios, tú comienzas a restaurar sus vidas. Que ellos sigan orando, que ellos oren, que ellos se tiren de rodillas y le digan: Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, hoy deposito mi confianza en ti. Hoy deposito mi grandeza en ti. Dios me dice que te diga: no temas, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y en los momentos más duros de tu vida, allí es que yo me glorifico. Y aunque todos te hayan dado la espalda, aunque te menosprecien, aunque tú mismo te menosprecies y no sientas que vas a alcanzar, el poder de Dios me dice que te diga en esta noche: ¿sabes qué? Yo soy el que te estoy llevando a lugares que tú no te imaginas. Y si yo estoy permitiendo que gente se vaya, es para que tú dependas exclusiva y únicamente de mí. Pastor Ramón, Dios me dice que te diga: ¿sabes qué? Mi confianza, ponla en mí. No importa quién venga, no importa cuál sea lo que tú estés pidiendo, Dios me dice que te diga: Ramón, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, porque no eres tú que lo vas a hacer, soy yo. Para que todo el mundo vea que no es Ramón, que no son los hombres, sino es Dios. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Padre, bendigo esta casa. Padre, gracias por este lugar. Gracias por la iglesia de Dios acá, de la comunidad haitiana, de nuestros amigos haitianos, de nuestros hermanos. Gracias por ellos, bendigo sus vidas. Padre, que tú prospere, Dios amado, sus casas, sus negocios, el emprendimiento de cada uno de ellos. Bendícelo, Dios. Trae recursos a sus vidas, Dios. Sigue derramando de tu bendición sobre esta casa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y la persona que sigue.